Resumen de la quinta edición del duatlón de montaña Green Cup Ciudad de Haro, que se celebró en los Riscos de Bilibio en una jornada en la que el viento fue uno de los protagonistas. Dos sectores componían esta prueba, el primero de ellos de carrera a pie y el segundo sobre la bicicleta de montaña, en un circuito de 5 kilómetros de recorrido al que debían dar un total de 6 vueltas, 2 de carrera a pie y 4 sobre la bicicleta de montaña, 30 kilómetros en total. El circuito, con una dureza media, comenzaba con una importante ascensión por una pista forestal en bastantes buenas condiciones, ancha y relativamente cómoda, de poco más de 2 kilómetros. El resto del trazado, con un descenso más suave, presentaba mayores dificultades técnicas, ya que en su mayor parte transcurría por senderos de montaña que en algunos momentos se hacían muy estrechos hasta llegar nuevamente a la zona de boxes. Prueba en la que se impuso el alavés Unai Lluç, quien junto a su compañero de equipo Ángel Martínez comenzaron la prueba ocupando las primeras posiciones, aumentando la ventaja respecto a los perseguidores. Ventaja y primeros puestos que siguieron ocupando durante este primer sector, llegando a la zona de boxes con Unai Lluç a la cabeza. El segundo de los sectores fue el que rompió la pareja, a pesar de ser Ángel Martínez el primero en salir con la bicicleta de montaña. Enseguida su compañero se situó nuevamente a la cabeza, ocupando esa primera posición el resto de la prueba. El planteamiento de esta pareja del equipo BH Hermans fue realizarla de forma conjunta, colaborando en todo momento casi hasta el final de la carrera. No fue hasta el inicio de la sexta vuelta, la sexta y última vuelta, donde la pareja fue alcanzada por Aitor Gárate y Jon Erguín. Los problemas se presentaron para el riojano Ángel Martínez, quien no pudo seguir el ritmo y a quien un pinchazo le hizo llegar a la zona de meta en cuarta posición. Victoria, por lo tanto, para el vitoriano Unai Lluç, quien llegó a la meta con un tiempo de 1 hora y 35 minutos, con lo que conseguía rebajar en 3 minutos la anterior marca de este circuito, en esta quinta edición del duatlón de montaña Ciudad de Haro. Primera posición para Unai Lluç, seguido por Aitor Gárate, Jon Erguín y Ángel Martínez Riaño.